Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Villavicencio 24 horas. Hoy es miércoles 21 de octubre del año 2015. Tenemos variada información del gobierno de la ciudad y aquí están nuestros titulares. Gobierno de la ciudad acompaña el proceso de elección del director general de Cormacarena. Se realiza la demolición del antiguo Secambi, donde temporalmente estuvieron ubicados los comerciantes de la plaza de mercado. Soñar no cuesta nada es la película gratuita que ofrece la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi para hoy miércoles. Secretaría de Salud realizó el conversatorio sobre prevención del suicidio en el marco del Día de la Salud Mental. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. Empezamos con información de movilidad y hay que decir que Pinares de Oriente ya cuenta con una ruta para el servicio de la comunidad del sector. Esta se implementó dentro de la reestructuración de rutas que hizo el gobierno de la ciudad. La información la tiene Ana María Gutiérrez. Empezó la implementación de la reestructuración de rutas de la Secretaría de Movilidad y Pinares de Oriente ya cuenta con la primera ruta de transporte público colectivo para su sector. Esta semana iniciamos la operación en lo que tiene que ver con la ruta que va a cubrir el corredor de la Madrid y especialmente el barrio Pinares de Oriente. Es una necesidad que la comunidad venía presentando hace varios días. Lo que hicimos fue reestructurar una de las rutas que ya tenemos dentro de nuestra implementación de rutas, una ruta que viene de la Madrid, va a entrar al sector de Pinares y va a conectar hacia el Galán. Esta habilitación es una de las que hacen parte de la reestructuración de las rutas del servicio público colectivo. Esta es la primera ruta que implementamos. La idea es que estamos revisando otra ruta que también sale de la Madrid, pasaría por Pinares de Oriente y va hacia el sector de Coisán. Ya con esto les hemos garantizado el servicio de transporte público a este importante sector de la ciudad, que es un sector muy vulnerable, que tiene muchas necesidades, y el transporte es algo que, en la medida que se preste, les mejora la calidad de vida a estos ciudadanos. Con eso mitigamos el tema de los motocarros que prestan servicio ilegal o informal. Y pues la idea también es seguir trabajando. Inicialmente se va a presentar en el día porque hay unos temas de seguridad que necesitamos apoyo de la policía, pero que ya estamos solucionando con el señor alcalde. San Cipriano será el próximo sector que la reestructuración de rutas lleve el servicio de transporte público colectivo en la capital metense. El gobierno de la ciudad, como parte activa del Consejo Directivo de Cormacarena, participará de la elección del directivo de esta corporación. La información con Rosario Moreno. Desde el pasado 8 de octubre se viene realizando el proceso de elección de director general de la corporación Cormacarena. El gobierno de la ciudad, en cabeza del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, como parte integrante del Consejo Directivo de esta entidad ambiental, viene haciendo el acompañamiento respectivo a este proceso. Delegación del señor alcalde, Juan Guillermo Zuluaga, en realidad nosotros estamos integrando lo que es el Consejo Directivo a elección para la elección de la dirección de Cormacarena. En ese sentido, pues ya hemos avanzado diferentes etapas. Uno fue pues primero la recepción de las hojas de vida, luego se hizo pues definitivamente lo que era la apertura de la urna y verificación de requisitos y cumplimiento de ellos, y pues asimismo ya el día de ayer ya se cerró lo que fue la lista de admitidos, y quedaron después de las reclamaciones y quedaron 15 admitidos en este momento de los aspirantes para la elección de la dirección de Cormacarena. El día 26 de octubre, el próximo 26 de octubre, ya por unanimidad o por la libre votación del Consejo Directivo, se escogerá el director de Cormacarena. La persona escogida como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Cormacarena, primera autoridad ambiental en el departamento del Meta, ejercerá su cargo desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019. Y por esos días se realiza la demolición del antiguo Secambi, el lugar en el que fueron trasladados los comerciantes de la Plaza del Popular mientras se construía la moderna galería. La información está con Noé Peñalosa. Con el fin de dar continuidad a las obras de urbanismo complementarias a la recientemente habilitada Plaza del Popular y la cancha de la Bombonera, el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Infraestructura, confirmó que avanza la demolición del antiguo Secambi. La ingeniera Lina Martínez, supervisora del contrato, confirmó que este proceso de demolición está estimado de acuerdo al cronograma de obra para que termine en las últimas horas, con el fin de proceder a la limpieza y adecuación del terreno para la construcción de la obra de urbanismo. De igual manera, la funcionaria explicó que el área a intervenir es cercana a los 850 metros cuadrados que se realizará en la instalación de loseta, mobiliario urbano y un polideportivo cubierto con una membrana de última tecnología.
La inversión cercana es de 1.200 millones de pesos. Antes de irnos con la primera pausa de mensajes institucionales, vamos a cerrar este segmento con información cultural. Corcumbi, en sus tardes de cine, los miércoles, va a presentar hoy Soñar no cuesta nada, una de las películas nacionales más premiadas. Noé Peñalosa tiene la información. Soñar no cuesta nada. Es el título de la película seleccionada para esta semana en el marco del programa Tarde de Cine Corcumbi, que coordina la Corporación Municipal de Villavicencio. Diana María Delgado Acua, directora de la institución, está invitando a los amantes de las artes escénicas para que participen de la actividad que se lleva a cabo en la Sala General de la Biblioteca Germán Arciniegas este miércoles 21 de octubre a partir de las 4 de la tarde con ingreso libre. Soñar no cuesta nada. Es una coproducción de Colombia y Argentina dirigida por Rodrigo Tiana y se estrenó en el año 2006, basada en hechos reales. Fue la película que registró la taquilla más alta durante el 2006 en Colombia. 1.198.172 espectadores. En el 2007 fue nominada a la categoría Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y galardonada por el Premio del Público con la versión número 23 del Chicago Latino Film Festival. Debido al éxito comercial alcanzado con la cinta, la productora Clara María Ochoa realizó una segunda representación con la serie de televisión titulada El Regreso a la Huaca, emitida por el canal RCN en el año 2009. Soñar no cuesta nada, la película de hoy en Corcumbi. Soñar no cuesta nada, la historia de los soldados que se encontraron la Huaca. Vamos a mensajes institucionales y ya regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. Me cambió la vida porque ya no tengo que estar en la calle por ahí corriendo, ocupando el espacio público ni corriéndole a nadie. No, el proyecto está muy bueno, muy interesante y de verdad que se ve la ciudad organizada. Pues no tiene uno que estarse corriendo, escondiéndose. Ha sido buena la formalización. Gracias, porque lo que hizo está muy bien y lo que está haciendo todavía está excelente. Los recursos gestionados por el gobierno de la ciudad son el resultado de las grandes obras. Habla la senadora llanera Maritza Martínez Aristizábal. La gestión de Juan Guillermo va muy ligada a mi gestión como senadora. Hemos podido generar unos recursos para la región y representar a nuevas instituciones educativas, nuevas vías, mayor calidad de vida para la gente. Creo que Juan Guillermo lo ha hecho bien. Gobierno de la ciudad, nosotros cumplimos. Todos los seres humanos buscamos seguridad y es por eso que yo elijo viajar desde la terminal de transportes de Villavicencio, porque me ofrece muchas garantías. Mis pertenencias y mi vida están protegidas por un seguro de viaje. Puedo esperar cómodamente en las salas de espera. Me ofrece seguridad mediante un circuito cerrado de televisión con vigilancia a las 24 horas. Este es el puerto terrestre más importante de la Orinoquía, con 11 empresas transportadoras y cerca de 200 rutas, servicio de taxis, CAI de la policía y locales comerciales. Por eso siempre elige la Terminal de Transportes de Villavicencio, destino seguro. Ábrale la puerta a la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. Es deber de la empresa investigar las desviaciones significativas del consumo. Artículo 149, Ley 142 de 1994. La revisión técnica de las redes domiciliarias no genera costo alguno al usuario. Descubra y corrija las fugas de agua que incrementan el valor de su factura. Siga nuestras recomendaciones y haga uso de un buen servicio. Empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. Empezamos este segundo segmento con información relacionada con el clima. Pues el IDEAN ha anunciado en todo el país que se extenderá un poco más la temporada seca, que es el preámbulo a la entrada del fenómeno del Niño. Sin embargo, en Villavicencio, aunque se presentan algunas lluvias esporádicas, una o dos a la semana, la directora de gestión del riesgo, Patricia Vaquero, hace un llamado para ahorrar agua. La directora de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo anunció que el IDEAN continuará emitiendo alertas preventivas en todo el país frente al fenómeno del Niño, y aunque en Villavicencio se presentan algunas lluvias una o dos veces por semana, el llamado inminente es a la buena utilización del agua. Tenemos la alerta preventiva teniendo en cuenta de que las altas temperaturas pueden generar desabastecimientos de agua, pueden generar incendios de cobertura vegetal. El llamado respetuoso a las autoridades, a la corporación, a las empresas de servicios públicos, es hacer un uso racional
del agua, con el fin de que nosotros distribuyamos esa información también a todos los villavicenses, a todos los usuarios de nuestra ciudad, a todos los habitantes, y podamos ahorrar agua en este tiempo seco, previendo que el fenómeno del Niño se va a extender hasta el primer trimestre del año 2016, es decir, hasta el mes de marzo del año entrante. Entre las recomendaciones para la ciudadanía está no desperdiciar el agua haciendo lavado de frentes de casas y negocios, revisión de las griferías de hogares y locales para evitar escapes y registrar ante la empresa de acueducto las fugas que haya en las calles. Sobre exponernos al sol sin un bloqueador solar, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no dejar alimentos expuestos al ambiente, puesto que estos con las altas temperaturas pueden generar estados de descomposición y intoxicar a las personas que los consuman. Adicionalmente, proteger a los niños en piscinas y ríos y no olvidar que se pueden presentar crecientes súbitas en los afluentes por lluvias en las cuencas de los ríos. Y la Secretaría de Salud realizó un conversatorio acerca de la prevención del suicidio en el marco del Día de la Salud Mental. Destacados panelistas hicieron parte de este conversatorio y nos entregaron sus aportes. Con éxito se llevó a cabo el conversatorio sobre el suicidio, organizado en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, actividad coordinada por la Secretaría Local de Salud del Gobierno de la Ciudad. Es sobre la adolescencia, el suicidio y los intentos de suicidio. En esencia, lo que procuré comunicar es la necesidad de que nosotros los padres mejoremos nuestra capacidad de recepción de las iniciativas de los jóvenes para ingresar a la vida con sus proyectos y su participación laboral, que recibamos la iniciativa de los jóvenes con una actitud no crítica, ni criticona, ni desvalorizadora de lo que ellos intentan, sino recibir y aportar. Si nosotros no conocemos lo que ellos van a hacer, aceptar que es innovador. Explicó el profesional psiquiatra que es necesario que los padres de familia mejoren la capacidad de recepción de las iniciativas de sus hijos con el fin de hacer parte de los proyectos de vida de los mismos, especialmente cuando inician la etapa de la adolescencia. Es la manera como medimos la salud mental en Villavicencio. Lo hacemos a través de la medición de los índices de violencia y de la intoxicación con intención suicida. El foro se llama De Frente al Suicidio y básicamente nosotros lo que hacemos es medir el comportamiento de la salud mental en la población a través de estos dos grandes eventos, la violencia y la intencionalidad suicida. La epidemióloga de los programas Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva indicó que la intencionalidad suicida tiende a presentarse más en el género masculino como consecuencia del machismo y del interés del hombre en negarse a perder el poder sobre la sociedad. Muchos eventos que llegan a salud que no son diagnosticados como intencionalidad suicida. Por ejemplo, uno que puede ser lesiones con arma cortopunzante, pero no se piensa que fue una intención suicida. Entonces, por allí tenemos muchos subregistros. La funcionaria explicó además que las intoxicaciones con intenciones de suicidio se presentan generalmente entre personas que están desde los 19 hasta los 40 años de edad. Continúa la instalación de cámaras de seguridad en Villavicencio. Son cerca de 200 equipos a través de los cuales se podrán monitorear los comportamientos delictivos en la ciudad. Noé Peñalosa con la información. La instalación de cámaras de seguridad continúa en diferentes sectores de Villavicencio. En barrios como Salitre, el gobierno de la ciudad ya instaló elementos electrónicos que permiten monitorear el comportamiento de algunos delincuentes que transitan por la ciclorruta de la vía Catama y al ingreso del mismo barrio. Mucha utilidad para que no sigan, se pueda identificar a los que están viniendo a robar de las otras partes, porque ya a ver si nos quitamos un poco los robos que han existido aquí en Ciudad Salitre. Las cámaras de seguridad ancladas en postes de 12 metros permiten tener una visión perfecta de un radio de 360 grados. Lógico, que eso aunque sean ayudan para identificar a los ladrones. Son cerca de 200 cámaras de seguridad que se están instalando en diferentes sectores para después conectar con el centro de mando y control que tendrá próximamente la ciudad de Villavicencio. Vamos a una pausa de mensajes institucionales y al regreso, especialmente los jurados de votación, no se pierdan la nota que sigue, pues tenemos las respuestas a las más frecuentes preguntas que ustedes tienen. Ya regresamos. Me cambió la vida porque ya no tengo que estar en la calle por ahí corriendo, ocupando el espacio público ni corriéndole a nadie. El proyecto está muy bueno, muy interesante y de verdad que se ve la ciudad organizada. Pues
no tiene uno que estarse corriendo, escondiéndose. Ha sido buena la formalización. Gracias, porque lo que hizo está muy bien y lo que está haciendo todavía está excelente. Los recursos gestionados por el gobierno de la ciudad son el resultado de las grandes obras. Habla la senadora llanera Maritza Martínez Aristizábal. La gestión de Juan Guillermo va muy ligada a mi gestión como senadora. Hemos podido generar unos recursos para la región y representar a nuevas instituciones educativas, nuevas vías, mayor calidad de vida para la gente. Creo que Juan Guillermo lo ha hecho bien. Gobierno de la ciudad, nosotros cumplimos. Todos los seres humanos buscamos seguridad y es por eso que yo elijo viajar desde la terminal de transportes de Villavicencio, porque me ofrece muchas garantías. Mis pertenencias y mi vida están protegidas por un seguro de viaje. Puedo esperar cómodamente en las salas de espera. Me ofrece seguridad mediante un circuito cerrado de televisión con vigilancia las 24 horas. Este es el puerto terrestre más importante de la Orinoquía, con 11 empresas transportadoras y cerca de 200 rutas, servicio de taxis, CAI de la policía y locales comerciales. Por eso siempre elige la Terminal de Transportes de Villavicencio, destino seguro. Ábrale la puerta a la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. Es deber de la empresa investigar las desviaciones significativas del consumo. Artículo 149, Ley 142 de 1994. La revisión técnica de las redes domiciliarias no genera costo alguno al usuario. Descubra y corrija las fugas de agua que incrementan el valor de su factura. Siga nuestras recomendaciones y haga uso de un buen servicio. Empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. En la emisión de ayer de Villavicencio 24 horas hablamos acerca de algunos temas relacionados con los jurados de votación para las elecciones del próximo 25 de octubre. Hoy les contamos qué pasa si no asisten, quiénes pueden ser exonerados y qué beneficio tienen también los que son jurados de votación. Noticias Villavicencio 24 horas les cuenta un poco más acerca de lo que usted debe tener en cuenta si es jurado de votación. Por ejemplo, qué pasa si no asiste, qué lo puede exonerar de ese oficio o qué beneficios tiene. Primero hay que hablar acerca de quiénes pueden excusarse de prestar el servicio de jurado de votación. Pues según el artículo 108 del Código Electoral, las causales de exoneración son grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo, muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo, ocurrida el día de las elecciones o dentro de los 3 días anteriores de la elección, o ser menor de 18 años. Para realizar el trámite, el ciudadano debe acercarse a la oficina del registrador del municipio y radicar una solicitud de exoneración. Debe anexar las pruebas que exige el Código Electoral en el artículo 108. La enfermedad solo podrá acreditarse con la presentación del certificado médico expedido bajo la gravedad de juramento, la muerte del familiar con el certificado de función, la edad con la presentación del documento de identidad, la no residencia con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside y la inscripción y voto con el respectivo certificado de votación. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir, alrededor de 6 millones de pesos. Pero quienes han sido designados como jurados de votación también tienen algunos beneficios de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral. Tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado que puede hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la elección. De igual forma, el artículo 3 de la Ley 403 del 97 establece que todo ciudadano que acredite haber ejercido el derecho al voto en forma legítima podrá disponer de media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Es decir, que usted, señor jurado, por desempeñar la labor y por votar, tendrá un día y medio de descanso. Y con delegados de la FAO y del Ministerio de Salud se realizó en Villavicencio la socialización sobre seguridad alimentaria. Esta es una forma de prevenir desnutrición y enfermedades de sobrepeso. Noé Peñalosa con la información. El Ministerio de Salud y Protección Social presentó en Villavicencio la tercera fase de la Estrategia Nacional de Información y Comunicación sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Piezas educativas que en el marco de un convenio de apoyo técnico con la FAO, el Ministerio ha adaptado y ha adoptado para hacer procesos de educación en SAN. El tema de hoy, sobre todo, vamos a estar
evaluando unas piezas de apoyo a la lactancia materna, apoyo y fomento a la lactancia materna. Se validaron 4 herramientas educativas que mediante convenio de la FAO, el Ministerio ha adoptado para procesos de educación en ese tema. La meta es poder darles apoyo técnico en el desarrollo de estrategias para la seguridad alimentaria. En el caso mío, yo soy oficial de nutrición de la FAO, sede en Roma, y nuestra función es darle asistencia técnica en el desarrollo de estrategias de información, educación y comunicación para transformar hábitos alimentarios y sistemas alimentarios aquí en Colombia. Se valoran algunos aspectos relacionados con el apoyo y fomento a la lactancia materna, que busca el consumo masivo y complementario hasta los 2 años de edad, reduciendo los procesos de anemia, deficiencia de micronutrientes y adecuando el consumo de alimentos. Primera y segunda fase de la estrategia en los talleres que se han hecho han surtido diferentes temas, ¿sí? No solamente de lactancia materna, ha habido temas de consumo de alimentos saludables, temas de biodiversidad de alimentos. Entonces no tenemos específicamente como tal un tema para Villavicencio como tal. Fue seleccionado, digamos, como una de las regiones en las cuales queríamos hacer esta tercera fase. Para la primera y segunda fase se eligieron 6 regiones del país y ahorita para esta parte de validación tenemos 4 regiones, incluyendo Bogotá, Distrito Capital. Pero digamos que a manera global, tanto en el llano como en el país, tenemos el tema de lactancia materna, ¿sí? Que queremos, ¿cuál es la meta? Incrementar el consumo de lactancia materna exclusiva y además aumentar el consumo de lactancia complementaria hasta los 2 años. Expresó que aunque el tema no está muy ligado al programa de alimentación escolar PAE, apunta a 4 entornos que son hogar, comunitario, laboral e institucional. Y en ese sentido se implementarán nuevas temáticas en el entorno educativo. De esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión. Recuerden que estamos de lunes a viernes con ustedes a las 7 de la mañana por el canal 2 y 104 de Claro. Si usted no pudo ver la emisión o si requiere más información, ingrese a nuestra página www.villavicencio.gov.co. No olviden, si ustedes deben impuestos del año 2012 y años anteriores, hasta este viernes hay plazo para poder pagar con descuentos en los intereses. Que tengan un feliz día.